El tema de la música para mí es tan amplio, tan amplio. Todo depende de el momento o el proceso por el que esté pasando, el proceso creativo por el que esté pasando. Porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho la ópera, me gusta Wagner, pero a mí me gusta Héctor Lavoe igualito que Wagner. Y me gusta Otilio Galíndez, perdón, y es uno de mis compositores favoritos de la vida, y me conmueve la música de Otilio Galíndez, y entonces, o el rock, o David Bowie, o sea, hay una frase que decía María Eugenia Alonso, mi personaje de Ifigenia, que le decía a la abuela, peleando con la abuela, le decía, pues sí, a mí me gusta desde el foxtrot hasta la música clásica, una broma así le decía. Me lo recuerda esta pregunta, porque sí, todo depende del momento. Lo que te puedo decir es que no me gusta, de pronto no me gusta. Hay cosas que me pueden parecer interesantes, pero que me parecen muy pobres, muy... Decía Sting, que es tan generoso, que hay muchas canciones que ahora no tienen el puente, sino que es una cosa de chukiti, 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 y resulta que el puente tiene una función, claro, y él no lo decía de manera despectiva, ojo, que fue lo que me encantó. Bueno, él es un gran artista de la música, ¿no? Lo decía de una manera, además, muy bella, ¿no? Sí, yo tengo una gran amplitud en mis gustos musicales, enorme, y además me gusta seguir encontrando, conociendo, escuchando. Me gusta la apertura, ¿vale? La apertura, que uno de verdad abra la mente y la cabeza, porque uno como actor, como director, tiene que tener amplitud, porque si no, eres muy estrecho y no, a mí no me parece que sea suficiente como quedarse con una sola cosa. Siempre hay que como que torcer las cosas y buscar y investigar para enriquecerse un poco culturalmente y para enriquecer el espíritu.